Llegaron de todos los sectores de la comuna a este encuentro anual y el ambiente era de fiesta, algo de que los anfitriones se preocuparon hasta en el mínimo detalle, y es que para los adultos mayores había que ofrecer lo mejor. Paseo muy lindo, muy hermoso, amoroso, lo pasamos bien, disfrutamos con todos los adultos mayores. Muy bonito, segundo año ya que llevamos aquí. Ofrecerle a uno de mis compañeros esto, porque está bonito, a mí me queda chica. Y este año, la preocupación por atender bien a los invitados incluyó fotografías, manicure y barbería, entre otros regalitos. No sé, le pedí a ella que, igual que la bien a la moda, pues claro, o sea, hay que... No, es la segunda que me pide este color, solita. Así que es una señora bien a la moda ella. Me agrado, son todas muy simpáticas, tiernas, conversadoras. Claro que no solo ellas fueron bien atendidas, los caballeros también pudieron lucir un buen corte de pelo. Sí, pues, si nos aprovechamos aquí, nos queda simpático. Sí, porque no sabíamos nosotros que nos lo dijeron ahí y partí para acá. Pues. Aprovechar el tiempo. Claro, pues, estar en el mismo nono. Si Dios le ayuda a nosotros y a ustedes también. Un cliente que yo le corto en una barbería, él me ofreció venir acá y acepté venir a atenderlo a ellos. Un agrado. ¿Y por qué no tentar un poco la suerte? Sobre todo si el bingo tiene buenos premios. Quedé a dos números. Muy bien, muy, muy bonito. Yo nunca había venido. Así que ahora estoy muy contenta de estar acá porque es muy bonito. Finalmente, cientos de personas que se vuelven a encontrar en esta actividad que ya es tradicional en San Javier. La gente está muy contenta porque es un lugar muy acogedor, está muy bien presentado todo, la atención es fantástica. Bueno, lo merecemos. Creo que es importante esta jornada porque podemos unirnos más. Está muy disgregado esto. La gente no está perteneciendo a la UCAM, no sé por qué. Entonces, la intención mía es que pudiéramos convocar a toda la gente y poder trabajar por todos, porque eso es lo que nos interesa. Encuentro que se prolongó hasta pasado las 17 horas y que incluyó una serie de actividades. Un trabajo arduo de varios meses para poder convocar a los 1.320 adultos mayores que hoy día están participando en el segundo encuentro comunal. Entonces está mucho mejorada, en realidad ha mejorado bastante, de poquito a poquito hemos ido avanzando en algunas cosas que ellos mismos nos proponen. Reunión en la que los adultos mayores pudieron mostrar toda su alegría y vitalidad. La idea es que ellos en este día disfruten con diferentes alternativas. Tenemos las cabinas fotográficas, tenemos la barbería, tenemos manicure, está el departamento de salud también presente acá, ¿no es cierto?, tomando la presión, atentos también a cualquier emergencia que pueda haber, en un momento más vamos a tener zumba. Entonces la idea es que ellos no solo estén sentaditos en sus lugares donde son ubicados al comienzo, sino que también puedan disfrutar de una tarde entretenida, de una tarde con diferentes tipos de iniciativas que ellos no siempre tienen. Una jornada que año a año se repite y que es una forma de agradecer el aporte que realizan estas personas a la vida diaria.